¿Qué tal, Banduki? Muy buenos días. Son más o menos como las 7 y media, 8 de la mañana. Y nos encontramos aquí en el cañón. Vean por allá. Justo aquí con la bandera que andan aquí investigando, igual que nosotros. Estamos en el cañón de Maconi. Un lugar épico donde se encontrarán entre la sierra rumbo hacia Querétaro. La verdad es que está bien chido este lugar. Solo que vean este paisaje. Como les digo, es bien temprano. Y pues alcanza a ver pues demasiada neblina, ¿no? Cabe mencionar que, bueno, para el lugar o para entrar aquí, pues bueno, tiene un costo de 75 pesos en la cascada. Y pues bueno, cuenta con un guía, ¿no? Ahorita nosotros, pues bueno, ya nos conocen, ya sabemos un poquito aquí sobre el lugar. Y bueno, vamos a investigar un ratito, un poquito más allá de lo que está aquí. Así que acompáñenme. Esto es la cascada aquí en Maconi. Vámonos. Y bueno, se alcanzan a observar en la parte de ahí, en la parte de allá. Y toda esa parte, vertientes, son los chorreaderos que se alcanzan a ver en temporada de lluvia. Pues bueno, caen, alimentan el canal o el río. Pues bueno, haciendo este cañón de una manera bastante bonita, bastante, pues, majestuoso, ¿no? Y por allá tenemos a la cascada donde estuvimos hace rato. Y pues bueno, algo que cabe mencionar, creo que hay una especie de casitas o cabañitas. Ahí alcanzan a observar una que está por acá a este lado. Supongo que la han de rentar. Normalmente las cabañitas andan entre 400 a 800 pesos. No creo que estén más caras. Por lo que también alcanzamos a ver es que cuenta con su red de wifi. Pues su calentador de paso. Pues bueno, vénganse a la aventura así como nosotros y van a encontrar cosas que no creían que jamás existan. Vamos a continuarle.